I just do it like. Soy Anónimo 303 y os traigo un nuevo vídeo para mi canal. Esta vez estamos en Call of Duty Black Ops 2. Por fin un poquito de variedad, que ya es lo que pedíais, ¿no? Y bueno, antes de empezar, lo que estáis viendo en pantalla es una nuclear con la N94, usando las rachas de asalto, es decir, usando las rachas de VSAT, perros y enjambre. Rachas bastante buenas, ¿no? Si se quiere sacarte una partida algo abultada o tal y cual, no sé, el resultado de la partida es 1.84 a 4, no sé, así muy bien. Estaba jugando con Frangoku y con alguien más, no me acuerdo muy bien, y la verdad es que es una partida, pues yo creo que está bastante entretenida, ¿no? Para ser con las rachas de asalto en el mapa de Hijacked, todo hay que decirlo. Y como vosotros me pedís variedad, pues yo os traigo un poquito de variedad, ¿no? Un poquito de Black Ops 2, que también, pues, va a dar un poquito de frescura al canal y tal, pues que viene bastante bien, ¿no? Que deciros, chavales, que estoy jugando en multiequipo, el juego de juego que ya sabéis era de 3x3, ¿no? 3x3, y estaba jugando en punto caliente, ¿vale? Es cosas que ya son sabidas por todo el mundo, ¿no? Este juego ya es bastante antiguo, ¿no? Del año pasado. Bueno, chavales, de lo que quiero hablaros hoy en este vídeo es del tema de que quiero daros las gracias por todo el apoyo que habéis recibido en el último vídeo, en el vídeo del récord mundial. No sé si tiene 230 likes ya, o sea, yo pedí 550 y vosotros me habéis dado 230, o sea, estoy muy muy contento, y además ha venido bastante gente nueva al canal, unas 80 personitas así, 80 suscriptores nuevos que han venido al canal gracias a esa partida, y la verdad es que estoy muy contento. Daros la bienvenida a los nuevos y muchas gracias a los que votasteis el vídeo, ¿vale? Tanto a los que votasteis positivamente como a los que votasteis el vídeo negativamente, ¿no? Porque, bueno, los dislikes, por desgracia, también son visitas, ¿no? Que deciros que de los dislikes no tengo mucho más que decir. Sería alguien de algún clan, ¿no? Algún rencoroso que le habría quitado el récord. No que no estoy diciendo que sea nadie ni que tenga propiedad de que sea nadie. No, no lo sé con certeza, ¿vale? Pero yo creo que cuando los vídeos suelen tener normalmente 10... 11 dislikes, o sea, que pasen a tener 21, pues bueno, quiere decir algo, ¿no? Que alguien le ha dado a las multicuentas, o que a muchas personas pues no le ha gustado el vídeo, ¿no? Que puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Yo, como bien os digo, no acuso a nadie porque no tengo pruebas de nada, ni tengo por asomo, ni sé ni quién le ha dado sus dislikes, por eso no, pues no digo nada, me callo y ya está, ¿no? Que deciros también que la nuclear es una nuclear y una rachilla de unos pocos imparables, ¿no? No sé qué, os he dejado los imparables por no sé, para poder hablaros un ratillo más con vosotros y poder transmitiros lo que siento en estos momentos, ¿no? Quiero deciros, chavales, que también tengo que deciros las gracias y también tengo que, pues, contestar algunas cosas que decisteis en los comentarios, como que muchos os quejasteis del mapa y de que era con support y tal y cual. Que deciros que este tipo de partidas, este tipo de récords de superar partidas super apuntadas, récords para hacer bajas, tiene que ser en ese mapa y tienen que ser de esa forma, porque si no sería imposible sacarlas, ¿no? También deciros que no sé cómo me decís eso, que os quejáis tanto de que solo sé jugar en ese mapa y tal, cuando veis todas las semanas en el canal mapas diferentes, jugando solo, jugando puede ser con gente pero sin support, jugando con support subo pocas partidas, la verdad es que no sé por qué os quejáis cuando subo una partida de ese estilo. Tengo unas cuantas triples más que las iré subiendo a lo largo del tiempo, las iré subiendo más espaciadamente para que no se haga tan repetitivo. Subiré, yo que sé, una cada dos, cada tres semanas subiré una partida de tipo esta, una partida bastante abultada, triple scams. Ya sabéis que si subo triple scams, yo os dije en un vídeo que iban a salir triple scams para arriba. Bueno, que deciros también que la penta, pues seguramente no la suba hasta marzo, hasta que empiece el tratado de support, para que se pueda subir support. ¿Por qué? No porque me lo haya pedido nadie en especial. Bueno, si me lo ha pedido Apolo, líder de Carnage Internacional, me ha pedido que por favor que no la suba hasta ese día, hasta que marzo más o menos, porque si no las triples y las quads pues no se van a ver, ¿no? Y la verdad es que tiene un poco de razón, porque si ya sale la penta ya tan pronto, pues la gente no va a querer ver triples, no va a querer ver quads, va a querer ver más pentas y más pentas, y va a ser un poco difícil, ¿no? Quiero deciros que
Bueno, que eso, que deciros que pues mi sensación sobre esas cosas, ¿no? Que os quejáis algunos, ¿no? No todos, no, no os estoy metiendo todos en el mismo saco, pues que cosas que no son verdad, porque decís que solo juego en ese mapa y que solo se juegan con support cuando os traigo a diario, todas las semanas os traigo partidas jugando solo en diferentes mapas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos y todo ese tema, suscribiros para más, la vida es sueño y los sueños son, lo siento por este comentario, estoy un poquito apagado, pero esta noche y hasta la próxima, chavales. Adiós.